Hola, ¿qué tal, amigos de Apoyando a mi Pueblo? Nos encontramos desde el Mausoleo Héroes y Mártires, aquí en la ciudad universitaria, en nuestro querido León. Estamos costado norte de la Catedral de León, donde ustedes pueden observar que nos encontramos con uno de los puestos de bebidas típicas nicaragüenses más reconocidos de esta ciudad. Estaremos conversando cuánto tiempo tienen de estar vendiendo estas bebidas típicas y lo sabroso que nos dice la población que el sabor de estos ricos frescos. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Fátima Arau. Doña Fátima, ¿nos puede decir cuánto tiempo usted tiene de estar ofreciendo estas bebidas al público leonés? Ya 12 años de estar aquí, ofreciendo lo rico, lo tradicional. Y les hago una invitación a toda la población que pueden venir a disfrutar de una deliciosa chicha, un cacao con leche, pozol con leche, con una riquísima cosa de horno. Estamos aquí de lunes a sábado. Los esperamos. ¿Cómo se llama su negocio? Mi negocio surge su nombre con la hermosura de este árbol. Entonces se llama El Manguito, bebidas típicas y naturales El Manguito. ¿Cómo le dio esa iniciativa? Usted vio el arbolito y dijo, por ahí quiero poner un negocio. Bueno, como dice el dicho, al que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Y cómo le va? ¿Cómo han estado las ventas? Pues, bendecida. Gracias a Dios, tiene muy buena aceptación, ya que son nuestras bebidas tradicionales, tanto por los extranjeros como los nacionales. El tiste, la chicha, el cacao, el pozol con leche, son bebidas de antaño que nuestros antepasados nos han venido enseñando de que nosotros siempre la tenemos que tomar. ¿Quiénes son los que consumen más este tipo de bebidas? Pues como le mencionaba, tanto extranjeros como nacionales, las bebidas son bien aceptadas, sea por desayuno. Yo les digo, la chicha es 100% natural, chicha leonesa, sin colorante. Aquí me preguntan, ¿chicha rosada? No, aquí tenemos chicha nacional, de maíz negrito. Igualmente el pozol, la semilla de jícaro, y les ofrezco calidad. Y el que prueba, regresa. Aquí tengo clientes que ya 12 años, como les decía, y han regresado. Siempre la recordamos, dice, porque sus bebidas muy buenas. Se ha expandido este tipo de bebidas, la promoción de ellas, porque nosotros recordamos en una ocasión andando fuera de León que mencionaron este lugar y hasta ahorita me viene a la mente dónde queda ubicada. La verdad es que nunca lo habíamos probado, pero nuestra compañera aquí le compró una bebida y dice que está riquísimo el sabor. Así es, el que prueba regresa. Aquí los espero, que vengan a probar lo delicioso, nuestra tradición, nuestra cultura, lo mejor, nuestras bebidas tradicionales. Inició con las bebidas y luego se fue expandiendo, porque notamos que tiene cosa de horno, también tiene sándwich, ¿o solamente con las bebidas? De un inicio siempre con la cosa de horno. Cosa de horno, sopas de leche. ¿Y los precios? ¿A cómo están los precios? Bueno, un precio muy accesible porque, como le decía, si yo le ofrezco cacao con leche, es con leche, no con agua. ¿Y cuánto valen los frescos? Bueno, los de leche a 40. La chicha, 20 córdoba. ¿Y el tiste y la ensalada de frutas también, que es algo bastante? Así es, porque hay algunos que no digieren, dice no, leche no, maíz. Entonces siempre tengo uno o dos naturales para que no se vaya sin tomar nada. Por ejemplo, si yo quiero comprarle una ensalada de frutas, ¿cómo está el precio de la ensalada? 35 córdoba. Está bastante accesible porque nos hemos encontrado otros lugares que una ensalada de frutas está arriba de los 50 córdoba porque nos dicen de lo caro que están las frutas. Así es, pero aquí estamos en una lucha constante y yo le doy gracias a Dios porque Dios nos bendice a todos y mi negocio ha sido bendecido. Un saludo que le pueda enviar a la página Apoyando a mi Pueblo, que es la que se encarga de andar promocionando este tipo de negocios típicos nicaragüenses. Bueno, mi nombre es Fátima Arau, propietaria del negocio Bebidas Típicas y Naturales.
y estoy aquí ofreciendo lo mejor de lo mejor, donde se pueden venir a refrescar doblemente con la del árbol, con las bebidas, y aquí los esperamos que vengan a disfrutar de lo nuestro. Buenos días, caballero. ¿Qué tal el sabor del tiste aquí en la bebida, el arbolito? Muy sabrosa, siempre venimos, ¿verdad? Primero por el arbolito, lo fresco, y después, ¿verdad?, por lo sabroso que es. Ya lo hemos probado y es rico, sabroso. ¿Cuánto tiempo tiene estar visitando este lugar? Ya tenemos rato. Desde que ellos empezaron, venimos así de repente, así venimos, y siempre venimos bebiendo nuestros tistes por aquí. ¿De qué sector de León sos? Somos de Chinandega, pero siempre que visitamos León, venimos a Chinandega. Ah, qué bien. Felicidades y que tengas buen viaje de regreso a Chinandega. Gracias, gracias. Bueno, amigos de Apoyando Mi Pueblo, les saluda Ronald Vallejos. Hemos llegado al final de este video. Nos encontramos aquí con Doña Fátima de su negocio aquí en El Manguito, donde vamos a disfrutar en este momento de un rico pozol con leche, que es las bebidas que ofrece al pueblo de León y de toda Nicaragua. Les saludamos de Apoyando Mi Pueblo.